Good evening. Buenas noches, chicos. Guys, de verdad, perdón que comencé la clase 2 minutos tarde, pero tengo un grupo antes que ustedes. So that's the reason why. However, don't worry because we are going to have the full class, okay? Guys, welcome. It's pretty nice seeing you here. Chivísimo verlos. ¿Cómo están, chicos? Hi everyone. Good evening. Good evening, nice. Bien, chicos. Chivísimo de verlos acá. Es un gusto para mí estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Vanessa Medina, chicos, y es un gusto de verdad estar trabajando con ustedes. Van a escuchar esta voz durante 4 semanas. So, hope you enjoy the classes and I'm going to get ready with you. Okay? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Sí? ¿Se me escucha todo claro? Yes. Nice. Okay. So guys, I'm going to start right now because we only have 1 hour. So I'm going to do the first presentation, okay? And later we're going to move on with the topic, okay? Porque les tengo que dar información general de este curso. So give me a second, guys, please. Okay, can you see the presentation? Can you let me know? Yes. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, amazing. Chicos, mi primer solicitud, la cámara. No se les olvide. Thank you. Ok. Guys, welcome back to this course. Congratulations for being right now back in. It's going to be amazing seeing you guys and being with you. So, guys, I'm going to move on with the presentation and general information. Con la presentación de información general respecto al curso, aclarar dudas, reglamentos, ideas y demás. ¿Ok? So, voy a comenzar, chicos, con un poquito de mí para que me conozcan a little bit. ¿Ok? So, as I told you, my name is Vanessa Nicole Medina Flores. You can call me Vane, me pueden decir Miss. Me pueden decir, I don't know, Medina, coach, teacher, whatever you want. Pero no me digan Nicole, porque Nicole no me gusta. De ahí usen todo lo que quieran. It's fine. ¿Ok? Chicos, acá les he dejado también mi número de teléfono por si no están en el grupo de WhatsApp o si tienen dudas. Guarden mi número porque ahí me van a estar mandando sus tareas también. So, guarden el número, tomen un screenshot o algo. ¿Sí? Igual sé que hay personas que prefieren conectarse por correo, comunicarse por correo electrónico, entonces también acá está mi correo. Hablándoles un poquito de mi experiencia laboral, chicos, es información general, así que la voy a dar en español, ¿ok? Estuve trabajando como intérprete médica, financiera, legal y de seguros en diferentes idiomas. Igualmente, pues, estuve trabajando como una intérprete freelancer, que era pues un own business. Estuve trabajando para diferentes empresas como una persona natural. Igualmente estuve en el mundo de call center, estuve pues en el área de customer service, retention, estuve como supervisor, estuve como team leader también de ahí. Y pues ahorita la verdad que me ha encantado mucho la enseñanza, estoy también pues tengo experiencia enseñándoles a niños chiquititos de 2, 3 años. Igualmente clases privadas o asesorías privadas y demás. Y sobre todo, me encanta con teenagers y con adults. Es mi especialidad. Me encanta estar con adultos, con jóvenes, porque admiro mucho el esfuerzo que las personas un poquito más mayores hacen por seguir aprendiendo. So, I love that. Hablándoles de mi formación académica, pues estoy estudiando licenciatura en idiomas en la Universidad Don Bosco, que es pues la UDB, ¿verdad? Saqué mi diplomado en inglés. También soy certificada como hablante nativa en el inglés. Una persona que pues native speaker. Saqué mi posgrado en el idioma francés, también pues saqué mi posgrado en italiano de manera avanzada. Tengo un diplomado en pedagogía y también estoy con lenguaje de señas en inglés y en español básico. Eso es hablándoles de mi formación académica y profesional, hablándoles un poquito de mi vida privada y personal. Tengo 20 años, vivo en Santa Ana. Si les gusta comer y dormir, se van a llevar súper bien conmigo, van a hablar de comida conmigo. Estoy aprendiendo de fútbol, así que si alguien sabe de fútbol que me enseñe, se lo voy a agradecer. Me encanta One Direction, me encanta cantar, me encanta bailar. ¿Qué más? No tengo hijos, gracias a mi Dios, estoy todavía libre y tranquila. Pero tengo una chihuahua y she's my life. Okay, so eso es relacionado a mí, chicos. ¿Preguntas? ¿Con lo primero? ¿Con el primer bloque? ¿No? Nice. Ok. Ok.
para esta clase. En esta clase no le vamos al Barcelona. Así que si hay alguien del Barça, no, no vamos a tener debates. I'm playing, estoy jugando, chicos. O sea, sí, pero no. Ok. Luego, chicos, hablándoles de tareas y evaluaciones, rapidito, ustedes tienen que tener 80% de promedio en tareas y evaluaciones para completar su curso satisfactoriamente. Las tareas todas las van a ver en la plataforma y siempre se recomienda que trabajen después de cada clase. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo desde antes, digamos, hoy lunes quiero terminar mi semana para estar tranquilo, no hay ningún problema, háganlo. Pero las clases tienen que estar a más tardar antes del viernes a medianoche porque nosotros mandamos esos registros a InSupport para poder seguir gestionando pues, sus clases. Igualmente, todo el material de apoyo va a ser compartido en formato digital a criterio del profesor. En este caso, chicos, el material de apoyo que yo voy a compartir son, aparte de mandarles videos extra, porque les voy a mandar videos, les voy a mandar imágenes, ejercicios, les voy a mandar también links de diccionarios que van a utilizar conmigo, les puedo mandar también de vez en cuando algún libro y todo ese material se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Igualmente, las semanas se dividen así, son 4 semanas. Acá pueden ver el contenido, cómo se va a dividir. Esta semana comenzamos con section number 1 y number 2. Normas de convivencia. Aquí voy a pedir a alguien que me ayude leyéndolas. So I'm going to ask, let me see, Freddy Ernesto, help me reading all of them, please. Normas de convivencia, ¿en inglés o en español? Spanish. Botón, el de silencio, la lista de asistencia según programa, nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chat, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Thank you. Bien, chicos. Yo sé que aquí ya todos estamos adultos, entonces no necesito repetirlo, pues, pero solo para recordarles, la cámara, súper importante, por favor, ayúdenme con eso. Si alguien no puede un día o no puede participar, solo avisen. Yo soy súper chill, yo no me voy a enojar. Solo díganme, teacher, mire, hoy no puedo. Lo que yo no quiero es que les esté hablando y ustedes solo conecten el teléfono y se vayan a hacer sus cosas y me dejen aquí hablando sola. That's what I don't like, ¿ok? Por eso también les pido participación activa. Yo no quiero tenerles que decir, fulanito, háblame. No, quiero que salga de ustedes a hablar. Y ya van a ver que la clase es súper dinámica, así que les va a gustar. Igualmente, el respeto, todos los tenemos y todo, vamos a chismear, vamos a bromear, pero siempre el respeto. Y los chats, siempre acuérdense de eso, siempre estén revisando el chat, si alguien tiene problemas con la plataforma, también avísame, pero siempre check the chats, ¿ok? Porque ahí les voy a mandar también actividades, ¿sí? So, básicamente es eso, y acá hay un como recap, en el que son cositas que tenemos que tener, asistencia mínima del 80%, trabajar en los ejercicios de la plataforma, tener cámara encendida, tener una duración de 60 minutos y el avance y desarrollo se hace en la plataforma. So that is the information, guys. ¿Tienen preguntas? No. No, ¿estamos bien? Nice. Cuando no tengan preguntas, háganme así en la camarita, yo voy a saber que estamos. Nice. Eso, thank you. Ok, chicos. Hablándoles otras cositas respecto a las clases conmigo. Todavía tengo 2 minutos. Y sigue siendo en español por lo mismo. Yo, chicos, les voy a dejar tareas extra. Ok, yo sé que ustedes pasan ocupados en su trabajo, pero hagan el tiempo. Yo les voy a dejar tareas extra y los voy a presionar para que de aquí en 4 semanas ustedes hablen muchísimo más de lo que hablan. Ok, so, yo les voy a mandar videos, yo les voy a dejar tareas. Sé que no son, que algunos no pueden y no van a ser obligatorias. Ok, no es como el completar la plataforma, pero mi recomendación es que traten de hacer el tiempo. ¿Sí? Eso es uno. 2, las clases son muy diferentes tal vez a lo que están acostumbrados. Lo comento porque ya me pasó con un grupo que no mucho le gustó la dinámica. Yo no voy a ser la teacher que se va a poner en una pizarra al método antiguo. Les recuerdo que tengo 20 añitos. Entonces, mi método es un poquito diferente. So, por ejemplo, van a tener actividades de debates, van a tener actividades, ya van a ver la actividad de hoy, tal vez les gusta. Van a tener actividades, por ejemplo, de role plays. Vamos a ponerlos a trabajar, por ejemplo, o vamos a hacer juegos de Kahoot. Ahorcado, vamos a hacer 1,000,000 cosas diferentes que ni se imaginan, y se los prometo que al final del curso ustedes van a tener el pensar de, tengo que estudiar porque la teacher hoy no sé con qué nos va a salir. Eso va a ser su pensar, se los puedo jurar. So you're going to like it, ¿ok? ¿Dudas con lo que les acabo de explicar o estamos bien? Nice, pretty good. Guys, so I want to know a little bit about you. Quiero conocerlos un poquitito. Entonces, solo quiero que me digan cómo les gusta que les digan.
para empezarme a aprender los apodos y los nombres. Okay? So let's start with Roberto Carlos. Roberto Carlos. Hello. Pues bueno, a mí me gusta que me digan Roberto. Roberto, okay, Roberto, nice to see you. Estela Guadalupe. No te puedo escuchar, perdón, estás muteada. Hello, my name is Guadalupe. Estela Guadalupe, y me gusta que me digan Guadalupe. O Lupita. Lupita, okay, I like that. Thank you, Lupita. Georgina Elizabeth. Hello, pues me gusta que me digan Georgina. Georgina, I love your name actually. Pretty, so pretty. Muy bonito nombre. Thank you, Georgina. Selena Yamilet. Hello. A mí me gusta que me digan Cele o Yami. Cele o Yami. Okay, I sí, pero todo el nombre completo casi no mucho porque lo siento bien pesado, no sé por qué. Okay, so I will call you Cele or Yami. It's fine, thank you. Sandra Guadalupe. Hello. A mí me gusta que me llamen Sandra. Sandra, okay, nice to meet you, Sandra. Jennifer Verónica. Buenas noches, a mí me gusta que me digan Verónica. Verónica, okay. Imelda Mengíbar. Mi nombre es María Imelda Mengíbar Gómez y me gusta que me digan Ime. Imelda, okay. Ime, nice, thank you, nice to meet you. José David Monje Leiva. Yes. A mí me gusta que me digan David. David, okay, David, nice, thank you. I'm going to call you David, porque es en inglés, okay, so David. Good, thank you. Freddy Ernesto. Hola, buenas noches. A mí solo me gusta que me digan Freddy. Freddy, okay, nice, thank you, Freddy. Hazel Nayeli. Good evening, a mí me gusta que me digan Hazel. Hazel? Okay, it's fine, yes. Hazel. Thank you. Eric Ronaldo? Hola, buenas noches. Para mí es indiferente, pueden decirme Eric o pueden decirme Ronaldo. No tengo ningún problema con cualquiera de los dos nombres. Okay, I'm going to call you Eric Ronaldo. Literally, the dos. Okay, nice. Okay. Thank you. Daniela Beatriz. Hi, good night. A mí me gusta que me digan Dan. ¿Dani? Sí. Ok, Dani, thank you. Hilda Gisela. Hola, buenas noches. Me gusta que me digan Gisela. Gisela, ok, thank you. Jocelyn Stephanie. Buenas noches. No me gusta que me digan Stephanie. Stephanie, nice to meet you. Marilyn Yesenia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marilyn Yesenia. Me gusta que me digan Marilyn y vivo en el departamento de Santa Ana. Santa Ana. Por cuando quieran venir al lago de Coatepeque, vamos. Nice. Tengo 24 años y una hija. Ay, nice, thank you. Ay, el chuco del Congo. Qué antojo. Ay, no, niño, yo toda la vida tengo antojos, se lo juro. Se lo juro, yo vivo con antojos. Ya me dieron antojos de eso. Thank you, Marilyn. Nice to meet you. Cristina Michelle. Hello, my name is Cristina Rivera, pero me gusta que me digan Cristina. Cristina, okay, thank you. Carlos Alexander. Hi, good evening, everyone. My name is Carlos Alexander Reyes Guevara. I live in Lourdes, Colón, y me gusta que me digan Carlos. Carlos, okay, thank you. Juana Aide. Buenas noches. Me gusta que me digan Aide. Aide, ok, thank you. Jennifer Sarai. Hi, buenas noches. A mí me gusta que me digan Jenny. Jenny, ok, Jenny, thank you. Diana Yandilet. Oh, qué lindo nombre, Yandilet, qué lindo. Gracias. Buenas noches. A mí me gusta que me digan Diana. Ok, Diana, thank you. Jocelyn Arlene. Buenas noches, a mí me gusta que me digan Jocelyn.
Thank you, Jocelyn. Nuria Mayeli. Good evening. My name is Nuria Mayeli. Me gusta que me digan Mayeli. Mayeli, okay, thank you. Jocelyn Castillo. Hola, buenas noches. Me gusta que me digan Jocelyn. Okay, Jocelyn, thank you. And let's finish with Gilma Guadalupe. Buenas noches. Me gusta que me digan Gilma. Gilma, thank you. Okay, chicos, ha sido un gusto conocerlos a todos. Soy mala con los apodos, así que miren, si se me va, díganme, teacher, ¿cómo me llamo? Y me tengo que acordar, ¿ok? Acuérdenme, corrijan. Yes. Y espero que igual hayan escuchado lo de sus compañeros, ¿ok? Para que pues ustedes también sepan cómo referirse a ellos, right? Espero que hayan puesto atención. Ok, guys, I'm going to... Oh, yes, Vanessa, Enrique, sorry. Faltaba yo presentarme. Perdón. Uh-huh. Tell me, Tocaya. Bueno, a mí me gusta que me digan Vanessa. Okay. I might call you Tocaya, okay? Because my name is Vanessa too. So I might tell you Vanessa, Vane or Tocaya. Okay? Thank you. Teacher. Oh, Jenny Catalina. Sorry, ¿y por qué no me salían? Oh, sorry. Sí, es cierto, teacher. Me faltan chicos. Perdón. Yes. Let's go. Hello, good night. My name is Jenny Torres. Y me gusta que me digan Jenny. Jenny, okay, thank you. Sí, a mí quienes me faltan, perdón, chicos. Dios mío, me faltan bastantes. ¿Cuántos son? Son, oh my gosh, son casi 30. Nice. Me falta Carla Marina, si no me equivoco. Hello, teacher. My name is Carla Marina Steinau. Me gusta que me digan Carla. Carla, ok. También creo que me falta Cristina Michelle. No, ya lo dije. ¿Ya estuviste? Ok. Me falta Jocelyn Arlene. No, Jocelyn también ya estuvo. Yeah, right. ¿Quién me falta, chicos? Yo, teacher. ¿Quién? Permítanme. ¿Quién? ¿Quién me falta? Ok, me falta Eric. So, Eric, ¿te escucho? ¿Eric? Ah, no te escucho. Sorry. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gusta que me digan Eric. Eric, okay, Eric, nice. ¿Quién me falta, chicos? ¿Alguien más? Yo, teacher. Okay, te escucho. Buenas noches a todos. Me llamo Brenda Carolina y me gusta que me digan Caro. Caro, okay, perfect. All right, guys, thank you. So, ha sido un placer conocerlos. Espero acordarme de todos los nombres porque son bastantes. Ya tengo bastantes alumnos. So guys, vamos en materia, entremos en materia. Let's go over there. I'm going to turn right now my switch to English, fully English, okay? So guys, let's start with the first part of our topic, which are the transportation vocabulary, all right? And conversation, what a nice car. So as you can see here on the presentation, these are different types of transportation. Cuando les hablo de transporte, ¿qué se les viene a la mente? Bus. What else? A car. Cars. Motorcycles. Planes. Bikes. Taxi bikes. Car. Amazing, guys. So, I want to ask you, well, these are the top eight ways to get to work in the United States. Y acá tenemos diferentes ways. Tenemos, for example, drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, or take a taxi or a cab. Son diferentes medios que tienen los estadounidenses de transportarse. Pero ahora les pregunto, ¿de acá tenemos alguno que se vaya caminando a su trabajo? ¿Walking? ¿Quién trabaja? Oh, Hazel, you got yes. Walking. También, Lupita, you too. Yes. Okay. Also, Jenny. Okay. ¿A cuánto les queda el trabajo de su casa? How many minutes? 20 minutes. 20 minutes walking. Yes. Good. Amazing. I'm a daughter, and so.
She's walk slowly. She walks slowly. That's true. Yeah. Mm-hmm. Yeah, little ones. A mí me dan ganas a veces cuando ando con niños chiquitos o con mis sobrinos, que yo los quiero chinear y es como caminemos rápido porque a mí me da ansiedad, anxiety. Okay, good. Ahora, ¿quién de acá uses the bus? Who uses the bus to go to work? ¿En bus? I do. I love bus. Yo amo el latudo. Yo amo el latudo. Okay, Jenny too. Jennifer será ahí. Okay. ¿Quién más? Ay, no, nadie anda en bus. Qué bárbaros. Okay, no, okay, solo mis Jennys andan en bus. Dani, ¿tú? Yo ando en bus. También Roberto, Carlos, yeah. Yo amo el bus porque no me complico manejando. También Brenda. Oh, Caro, sorry, Caro. También Mayeli. Okay, guys. Now, who drives a car? Un carro. ¿Quién sabe en su carro? Y le toca manejar. No? Okay, Marilyn. Good. Carlos too. Okay, yes. Now, who drives a motorcycle? ¿Quién maneja una motocicleta? Freddy? Who else? Eric Ronaldo too? Okay, ¿quién más maneja? Okay, Imelda too? Ima? Good. Amazing, guys. Okay. So, chicos, tenemos esos different types of transportation here in El Salvador, right? Why? Because here we don't usually use a train or a subway. Primeramente, subway creo que no existe. Bueno, aquí no hay. Acá no hay un subway. Y acá no tenemos trains, right? We don't have trains? No? No. Okay. Yeah. No. Sí, yo ya no logré conocer eso ya. Ya no es de mi época. So, tenemos diferentes... Sí hay, pero son museos. Ah, todavía hay, ¿dónde? Sí, ahí por la tiendona hay uno que funciona ahí dentro. La tiendona. Por el Exal. Oh, yeah. Es, ah, oh, sí, yo amo ir ahí. That's amazing. Ahí hay de todo baratísimo. Yeah. Really, ahí hay. Oh, my gosh. Well, por el reloj de flores. Por el reloj de flores. Oh, I didn't know that. So, and they are ugly. Son feos. ¿Cuánto costará un train ahora en día, chicos? How much is it? Uh-huh. ¿Cuánto costará un tren? ¿O cuánto costaba si alguien logró viajar en tren en su época? Ajá. Nadie. Ok, pero si el bus nos sigue costando 25 centavos, ¿verdad? A todos. Ya. Yeah. 25 cents, 25, 35 centavos, ¿ya? Yeah. Yes. 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 Y los interdepartamentales, Latudo, las seis abus, son los únicos que conozco, pero ajá, esos que están como $1, $1.60, $2. Yeah. 75. Right. What? Yeah, really amazing. Amazing. Yo amo lo puse. ¿Qué les puedo decir? Okay, guys, so these are types of transportation and 8 ways to get to work. So here you have a question that says, how do you get to work? That's what I was asking you, right? And I said, I drive to work. I take the bus to work. Entonces acá estamos haciendo afirmaciones relacionadas al trabajo y a cómo nos movemos al trabajo. Con ello caemos en el primer tema gramatical del día de hoy, que son simple present statements. ¿Ya habían escuchado este tema? ¿No? Ok, vamos a trabajarlo entonces. First question, primera pregunta que les acabo de hacer a mi otro grupo y si ustedes no me la contestan, se van a ir con planas. ¿Quién se acuerda del verb to be? Yo con... Ok, ahora les pregunto, what is the meaning of the verb to be? ¿Cuál es el significado del verb to be? Cero está. Oh. No. Ese no es. ¿Cuál es el meaning? Ajá. Cero estar. ¿Cero estar? Sí. ¿Seguros? Sí, seguros. Ok, para mañana me van a hacer 50 veces el meaning del verb to be. Es, chicos, no se le puede olvidar. Ser, estar o parecer. ¿Por qué parecer? Cuando ustedes están describiendo a alguien, ¿qué utilizan de verbo? If I say, she is intelligent... ¿Qué verbo estoy utilizando? To be. To be. There you go.
So don't forget it. Ser, estar o parecer. Siempre. No se le puede olvidar. Cuando se los pregunta, no se les olvide. Que si se los pregunta y no me contestan, ahí sí lo puede poner a hacer planas. ¿Ok? So, chicos, tenemos el simple present statement. ¿Para qué nos sirven los simple present statements? These ones help you when you're talking about a present that is currently right now. Literally. Es algo que sucede en este tiempo, en este presente. Pueden ser también cosas que ya están programadas o cosas que ya están sucediendo siempre. Por ejemplo, I eat McDonald's once a week. Yo como McDonald's una vez a la semana y es algo que ya está establecido en mi rutina. Another one, I take a shower every day, right? Es mi rutina. I give classes every day. I teach to my students Monday through Thursday. Yo les enseño a mis alumnos de lunes a jueves. ¿Sí? Son diferentes afirmaciones que son ya programadas. Pero también tenemos afirmaciones en el simple present que son de ahora mismo. Por ejemplo, we have classes. Tenemos clases. ¿Right? ¿Sí o no? Affirmation. Yes. We don't sleep in classes. No nos dormimos en clase. ¿Cierto o falso? Really? Really, ajá, yeah. True, yeah. Entonces, para eso le sirve el simple present. Y acá tenemos different examples. Michelle, help me reading, Cristina Michelle, help me reading the first ones. I walk to school, you write, all of them, please. Todas, o solo una. Todas. I walk to school, you ride your bike to school. He works near her. She take the bus to work. We live with all our parents. They use public transportation. Hey, pretty good. Thank you. Yes, guys. ¿Tenemos entendido el significado de esos verbos? ¿Sí? Sí. Ok. Yeah. Amazing. Y luego tenemos el negative one. ¿Cómo hacemos el negative? Vamos a utilizar el don't y doesn't, que es como decir do not o does not. Y esos se van a llamar famosos auxiliares. Pero teacher, ¿cómo es que yo creo las sentences? La affirmative sentence, chicos, se viene con subject plus verb plus complement. I walk to school. Fácil. You ride your bike to school. Fácil. I eat McDonald's every day. Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tenemos cómo se crean los negativos. Entonces, teacher, el negative form, chicos, tiene dos cositas importantes. Tenemos do and does, que es nuestro auxiliary. Tenemos do not for the pronouns I, you, we, and they, que lo vamos a utilizar para esos. Y luego tenemos does not, does, not for the pronouns he, she, and it. Do and does, not, or don't y doesn't. Entonces, ¿cómo se crea? Subject plus don't y doesn't, dependiendo de cuál sea el subject, plus verb plus complement. For example, I don't live far from home. Yo no vivo fuera, lejos de mi casa. Y lo tenemos en tercera persona. She doesn't drive to work. Subject plus done or doesn't plus verb plus complement. And that is going to be all, guys. Y eso es todito. ¿Sí? ¿Se comprende el tema o tenemos dudas? En el caso de Jenny, Catalina, Ime y Cristi, no sé si tienen preguntas o solo dejaron la manita arriba. Ok. Chicos, preguntas con el tema. ¿Alguien? ¿Clear? ¿Clear? ¿Qué les dije? ¿Van a ser claro? Yeah. Ok, ¿no hay preguntas? ¿Estamos todos bien? Bien. Ok, perfecto. So, chicos, vamos a hacer la primera actividad del día de hoy. Como todos comprenden, vean mis niños preciosos, todos comprenden. Entonces, vamos a hacer la primera actividad del día de hoy. For today. Yeah, we have 30 minutes. Yeah. So, what are we going to do, guys? I'm going to send you to breakout rooms. You're going to go to your breakout rooms with a team. I'm going to give you a character. And you're going to tell me
three things that your character do and three things that your character don't do. Tres cosas que su personaje haga y que su personaje no haga. Three affirmatives and three negative sentences using simple present. Pero yo no quiero cosas básicas. Yo quiero cosas creativas. Si yo le doy, por ejemplo, un personaje, I don't know, Toretto. Digamos que le voy a dar a Toretto, el de Fast and Furious. No me van a decir, Toretto drives a car. Porque los voy a mandar de regreso a que se me sienten, vea. Porque Toretto yo ya sé que maneja un carro. Pero quiero cosas creativas o diferentes y cosas raras que ustedes puedan ver de su personaje. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Sí, teacher? No, teacher, no los oigo, chicos. Yes, teacher. Igualmente. ¿Cómo? It's raining now here. Por alguna dificultad. Okay, it's fine. Thank you for letting me know, Hazel. Don't worry. Thank you. Ok, chicos, bien, entonces, otra cosita es que van a buscar un nombre creativo para su grupo, ¿ok? Ahora les pregunto, ¿quieren que solo utilice personajes o utilizo también cosas? Con personajes, creo que estamos bien. ¿Con personajes? Ok, perfecto. Sí, con personajes. Lo voy a mandar al breakout room, chicos, y ya me voy a meter con ustedes para que vean bien cómo es la dinámica, ¿ok? So, váyanse a los breakout rooms, chicos, y los veo ahí en un minutito. Y van a tener 10 minutos para la actividad. So, let's go over there with your teams, please. ¿Ya le sale? Oh, perdón, no las había abierto. Perdón. Ahí sí, ya, chicos. Okay, guys, perfect. So your character is going to be Mickey Mouse. Okay? Okay. ¿Todos ubicamos a Mickey Mouse? Sí, ¿verdad? Yes. Okay, so let's go with her. Empezamos a trabajar. 10 minutos. Hello. ¿Qué tengo, chicas? Yes? Hola. Okay, chicas. En su caso, su personaje va a ser Cinderella. ¿Saben quién es Cinderella? Cenicienta. Exacto, Cenicienta. Ese es su personaje, chicas, así que empecemos a trabajar, ¿ok? Hello, hello. Ok, bien, chicos. En su caso, su personaje va a ser Donkey. ¿Saben quién es Donkey? ¿Donkey? No. Okay. ¿Se acuerdan de la frase de ya merito llegamos? ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¿Ya han escuchado esa frase? Ok, es el burro de Shrek. Donkey. ¿Ya? ¿Ya saben quién es? Yes. Ok, amazing. So vamos a trabajar, chicos. Get ready. Ok. In your case, your character is going... Bueno, permítanme un segundo, chicos. Oh, my gosh, permítanme. Perdón, chicos. Ok, en su caso, su personaje va a ser SpongeBob. ¿Saben quién es SpongeBob? ¿No? Yes. ¿Quién es SpongeBob? Bob Esponja. Exacto, Bob Esponja. There you go. Ok, chicos, así que démosle. Vamos a trabajar, ¿sí? Ok. Ok, amazing. Permítame, chicas, ahorita le doy su personaje porque me acabo de... Quiero ver, ustedes son las salas 5, permítanme. Voy a agregar a dos personas a su sala, ¿ok? Ok. A Diana y a Freddy. Yo creo que Freddy está en las 7. Freddy está en las 7.
Ok, bien, chicas. En el caso de su personaje va a ser Harry Potter. ¡Yay! Ok, so let's go, girls. Trabajemos. Y Roberto ya está aquí, ¿verdad? Trabajemos, chicas. Sí. Hello, guys. Your character Hola. Is going to be Lionel Messi. Mm. Oh, you prefer Cristiano Ronaldo. Yes. Okay, so you can be Cristiano Ronaldo. Okay, I'm going to leave you Cristiano Ronaldo. It's fine. No, está bien. Hay más de qué hablar de Messi. Okay, guys, so prepárense. Tiene todavía un par de minutos. Ya voy a venir a supervisar que están trabajando. Bueno. Hey, algo así. Esas serían las tres de las que no hacen. Nos faltarían las tres de las que sí hacen. En las cosas que hacen podemos poner como que le gusta jugar más que todo. Pero en las caricaturas siempre jugando o arreglando algo. Es como bien romántico también, más cuando está Mini, que está más romántico, de ahí arreglando carros, arreglando cualquier cosa con herramientas. Entonces le podríamos poner he is very happy. Les voy a poner ahorita en el chat, chicos, un diccionario que les va a servir como un traductor, que es el que les voy a permitir utilizar. So ahí les pueden buscar también ideas, ¿ok? De verbos. Ahí se los puse en el chat. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Bien? Yo no he escuchado la actividad, teacher. Ok, acá les voy a preguntar a tus compañeras para que te ayuden y todo, pero ustedes tienen que hablar de Cenicienta, ¿right? So, prepárense, chicas, 5 minutos. Ok. Sí. ¿Cuál es la segunda que han puesto? ¿Cómo? ¿Cuál es la segunda? Ajá, estaban diciendo que era muy amigable. Me aconsejaba, que era desobediente. Pero no. Las positivas. Ah, las positivas. Chicos, en el chat les he dejado el Cambridge Dictionary, que es un traductor que les va a servir bastante y es el único que les voy a permitir utilizar, ¿ok? Para que no utilicen el de Google. So that is going to help you. Sigan trabajando, tranquilos, ya me voy de mi comercial. Campeón del mundo, goles, tiene tantos balones de oro. Esas pueden ser las afirmativas. Uh-huh. Las negativas podemos ponerle algo que él no tenga. Yo creo que si ponemos que no es alto sería muy obvio, ¿va? Sí, sí. Recuerden que no pueden utilizar el verb to be. Estamos utilizando simple present, verbos de cosas que hacen. Ya. Vamos fuera. Cosas que las. Yo creo que entonces estaba difícil. Este es el sujeto. ¿Es la regla? Ah, no, dijo el verbo, no, ¿verdad? También tiene referencia. Ajá, tiene. Solo esa, solo una, de hecho. ¿Dos? Sí, pero recuerden que tenemos que ocupar el don y el dos, el dozen. Y bueno, al menos yo en la que estaba haciendo no le he agregado. Ah, sí, hay que ocupar el dozen. Entonces, sí.
Entonces no sé si sería de push for. Es que a veces que yo no sé si son de su personalidad. Por eso, si son de su personalidad, te dije que lo pusieras que es divertido. Porque él es divertido, es gracioso. Entonces podemos ponerte... Pero si tienes que ponerle que does, si me pones el does, entonces él no es... Does he... Vamos a poner algo que él no es. Entonces podemos poner Bob Esponja does not does the funny. No, porque él sí es divertido. No, pero es que es el does. No, el doesn't. El doesn't, que no es el negativo. Doesn't es negativo. Vaya. Pero bien, vaya, esta es la... Bueno. Ok, chicos, perfecto. Prepárense la persona que va a hablar de cada team, ok? Get ready for that. Y cada vez se ven en los demás, permítanme. Okay, hoy sí, ya los tengo a todos. All right, guys, perfect. ¿Cómo estuvo la activity? Entretenida. Entretenida, diferente. Sí, that's true. Okay, perfect. So yeah, guys, I told you these things are going to be different, right? So chicos, voy a decir el personaje y habla la persona, okay? Okay, I'm going to start with Harry Potter. No sé si alguien más de mi grupo, si no yo hablo, pero yeah, que me vean. Yo mejor hablo usted. ¿Ya no anotaron nada más? No, ya. Las que tengan. Ok, Harry Potter is to the magic. He fly a car. And he's using a cup invisible. And cosas que él no hace o que no. He don't scare a speeders. He doesn't, okay? He doesn't scare speeders. Mm-hmm. Y solo esas. Okay, amazing. Thank you. Aplausos, chicos. Aplausos, los quiero ver en la video. Thank you. Qué lindos. Amazing. Okay, right now, let's go with Mickey Mouse. De Mickey Mouse, ¿quién va a hablar? Ok. Mi teacher. Ok. Las cosas que no hace. Mickey Mouse doesn't eat cheese. Ajá. Mickey Mouse doesn't take a shower. True, yeah. Mickey Mouse doesn't comb his hair. Comb, because doesn't have a hair. Yeah, that's true. Y las cosas que sí hace. Mickey Mouse play with friends every day. Mm-hmm. Mickey Mouse has a pet. Is a dog, Pluto. Yeah, Pluto. He is very funny. Okay, he is, remember, not verb to be, but it's fine. Okay? Thank you. Aplausos. Aplausos. Thank you. Okay, let's go with SpongeBob. O Esponja. ¿A quién le digo Bob Esponja?
Bueno, yo voy a hablar entonces. Ok, Dani. Nosotros solo hicimos una y una. La primera es de SpongeBob, Loves Fishing the Jellyfish. Y las cosas que no hace de SpongeBob, doesn't drive. That's it. Ok, good. Thank you. Aplausos para SpongeBob. Let's go with Lionel Messi. Lionel Messi. De Messi, ¿quién Hola. Va a hablar, chicos? Ok, Freddy, let's go. Bueno, nosotros fuimos, no nos fuimos muy de acuerdo. No voy a negar. Pero no le hicimos una, ¿verdad? Como de lo que él hace y decimos que Lionel Messi is a better father. That's it? Y la que no, lo que no hace, dance, not actor. That's right. Okay, good. Thank you. Aplausos. Let's go with the girl, Cinderella. Thank you, Freddy. Cinderella. Con Cenicienta. No sé si nadie me va a hablar. Participo yo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo hice Cinderella Wars of Day. Cinderella Dance Go to Paris because she works all the day. Mm-hmm. She wants to be rich. She wants to travel the world. She does not want to meet a prince. She doesn't believe in love. Okay, thank you. I like it actually. Class for her. Aplauso para las niñas. ¿Me falta algún personaje, chicos? Me falta alguien, ¿verdad? Yo siento que me falta un personaje. ¿Quién me falta? ¿Nadie? Todos ya están. Yes, everybody, sure, okay. Bien, agradezcan que tengo memoria de Dory. Oh my God, se les hubiera puesto Dory. Okay, okay, para otro. Well, guys, perfect. Ahora, I'm going to give you the first homework for tomorrow, so anoten. Primera tarea para mañana. Anotando. Amazing. Homework. It's going to be the same thing. Tres cosas que me gusta que hagan y tres cosas que no hagan mis personajes. What is going to be the difference? That is going to be your favorite character, su personaje favorito. Ya no va a ser el que yo le di, sino que va a ser su personaje favorito. And the other, ¿cómo va a ser la manera de mandarme tareas? Quiero que me presten atención cuando hayan terminado de anotar. Me aviso. ¿Ya? Ok. En español, chicos, para que quede súper clear. Bien. Ustedes tienen mi número por WhatsApp, ¿verdad? Ustedes me escriben y me ponen, hola, teacher, buenas noches. Yo soy tal persona. Pónganme su nombre, por favor. Soy del grupo de 8 a 9, ¿sí? Y, teacher, aquí va mi tarea. Me mandan la tarea escrita o en foto y luego, seguido de eso, me mandan un audio diciéndome la tarea. ¿Por qué quiero que me la digan? Para escuchar la pronunciación individual a cada uno y ayudarles. ¿Por qué? Tengo 30 alumnos. Entonces, o sea, necesito enfocarme yo más en cada uno de ustedes para ayudarles a cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, por eso lo vamos a manejar así. Yo les voy a dar el feedback. No les prometo darles el feedback en lo más que me manden la tarea, porque yo necesito sentarme a escuchar y a calificar las tareas. ¿Sí? Pero se las reviso. ¿Ok? ¿Se comprende lo que vamos a hacer de tarea? Yes. 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 Amazing. Hazel, tell me. ¿Va a haber horario de restricción, por así decirlo? Nah, don't worry, it's fine. No. Nah, a mí me puede mandar tareas a las 2 de la mañana y si a las 2 de la mañana se despierta, se la puede contestar. No se preocupe. Por lo general, les voy a mandar un sticker que es de check, que es un sticker de viejita, pero es un sticker de check. Si no tengo comentarios, o sea, si no tengo comentarios y si la tarea está perfecta, yo les mando ese sticker y considérense de que no hay issues. ¿Ok?
y ya yo les escribo y todo, es porque hay alguna cosita que corregir o que les tengo que decir. ¿Sí? Tareas, no se preocupen, chicos, para escribirme tampoco. Siempre y cuando yo esté despierta, no hay problema. Yo me acuesto a las 3 de la mañana a veces. So, en la mañana puede ser cuando les conteste, pero de ahí estoy up. Entonces no se preocupen, no hay horario de mandarme tareas. Solamente mándenlas cuando ustedes puedan. Esa tarea es para antes de la clase de mañana. Aviso, ¿ok? Imelda, yeah. Tell me. Teacher, estas tres cosas que vamos a hacer, vamos a hacerlo con el ejemplo de hoy usando simple presente siempre. Simple present, correct, yeah. Thank you. Sí, solo please. Eso sería. Ok, thank gracias. You. Michi. Usted dijo que iba a mandar una cosa, o sea, una aplicación como para el traductor, pero yes. A mí no me cayó en el grupo, no sé. No es una aplicación, es un link, se llama Cambridge Dictionary, es uno que Carlos les mandó, de hecho, thank you, Carlos, for that. Ok, entonces. Yo no estoy en el grupo. Ok, permítame, vamos un pasito a la vez. Michi, en ese caso, solo la abrís y es algo que le va a servir como un traductor. No, ok, sí, pero no era ese, o sea, parte era eso, pero era de que pensé que le iba a mandar a usted para quedarse mi número, no sé si usted está aquí en este grupo. Sí, yo de hecho, la persona que les escribió ahora soy yo, ese es mi número, para que les quede. So, ahorita se los mando si quieren, yo también. Al salir de la clase se los paso, para que les 77, quede. 77, 89. No, 72298600, soy yo. Ok, ya le voy a escribir yo al grupo, okay. Porque igual... Al final de la clase les voy a mandar el link a la playlist de YouTube y les voy a mandar otros links que les van a servir. Pero se los voy a mandar tipo días pasadas 11 porque tengo cosas que hacer. Ok. Teacher, yo no estoy en el grupo. Yo tampoco, teacher. Ok, los que no estén en el grupo, mándenme un mensajito en privado. No tengo su número. Ok, 72298600. Les dije que la anotaran cuando les puse la presentación. Permítanme que se los pongo. Ahí está en el chat. Vanessa Medin, by the way. So, escríbanme y me dicen de qué horario son y yo les mando el contacto de la persona con la que tienen que hablar, ¿sí? Ya. Yeah. Ok, Dani, ¿tú también tenías preguntas? ¿Daniela Beatriz? Sí, solo quería decirte que yo tampoco estaba en el grupo, pero ya me mandó el número, ya. Tranquilo, yo les echo la mano. Me tardo a veces, pero yo les ayudo, don't worry. Thank you. Any other question? ¿Preguntas extra? No? No. Ok, Alejandro López, José, dime. Hola, teacher, una disculpa de antemano porque ingresé tarde ya a la clase. Entonces, no sé si ya pasaron la asistencia. No, en este yo no paso asistencia, de hecho, chicos, permítanme. No, mejor voy a revisar porque me preocupo que ustedes me dicen de asistencia de segunda vez. Y me muero si no les paso la asistencia. Y me tocaba, pero... No. Con ustedes no paso asistencia. Con ustedes lo que hacemos, como son tantos, es que a nosotros mañana nos cae el examen en la mañana de a qué hora entraron, a qué hora se salieron y cuántos minutos se conectaron. Entonces ahí nosotros lo llevamos solitos. No se preocupen. Yeah, don't worry. No había revisado eso. Thank you. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que preocupa más. ¿Ah? ¿Puede colocar en el enlace, en el grupo el enlace de la Zoom? Sí, yo lo pongo en la noche. Cuando le suba el video, van a caerles como 15 mensajes de un solo, soy yo. Ahí les voy a poner el link de YouTube, de las playlists, el de la clase para que lo destaquen, les va a quedar el de Cambridge, también se lo voy a mandar yo, les voy a mandar otro traductor y les voy a mandar un libro. No sé si a alguien le gusta leer de aquí, pero creo que tengo Harry Potter, por si los quieren. Excelente. Para que los usen, ¿ok? Igualmente, les voy a mandar, conforme vayamos trabajando y todo, van a ir viendo canciones, películas, les voy a mandar una película en inglés que la van a ver pedaciada y la vamos a discutir, vamos a ver unos videos, tienen que estar muy pendientes del grupo, chicos, ¿sí? Y por favor, no le dejen solo en viso, solo reaccionenme para saber de que sí pueden ver la información y todo, ¿sí? Yeah. Ok, any other question, mis niños? No. Ok. Les voy a enseñar algo que también vamos a utilizar, que también se los voy a mandar, pero se los quiero enseñar.
By the way, conmigo trabajan, yo parto las sesiones, entonces van a haber una mezcolanza en la plataforma. Pero para mañana tienen que trabajar el knowledge check. Aquí está, miren. Esto es lo que se trabaja para mañana, ¿sí? No les va a tomar ni 5 minutitos. Chicos, ya pueden ver la presentación, la pantalla, ¿verdad? Yes, you can see. Sí, sí, sí. Awesome. Yes, 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 guys, yes. ¿Ya han utilizado este famoso manual del participante? No. No. Yes. No. Algunos sí, otros no. Aquí lo tengo. Amazing. Este va a ser el querido libro que vamos a utilizar. Yo casi no lo uso porque okay. Es mucho de la plataforma, pero hay ejercicios que lo vamos a hacer. Sométanse a manual de participante y acá lo pueden descargar. Ok, no es muchas páginas. How many pages are? ¿Cuántas páginas son, Hazel? Más o menos 35. Ok, 35, so it's not a lot, right? Si lo pueden imprimir, imprímanlo. Si no, ténganlo en su teléfono porque a partir de mañana lo utilizamos. ¿Yes? ¿De dónde lo descargo? ¿De la plataforma? En la plataforma, ustedes se van a ir a donde está su curso y acá les va a salir manual del participante. Ya. Yeah. Y acá le dan clic, les va a salir esto y ese libro. Y acá, yeah. Y acá le dan aquí. Acá creo que es. Sí, acá le va a dar download y lo descarga. Sí, yeah. Sí, chicos, alguien igual, si tienen dudas con la plataforma o algo, escríbanlas en el grupo, porque yo la plataforma sí no se las puedo trabajar, o sea, yo la plataforma no me puedo meter a su plataforma y ver los errores, entonces eso por favor, si alguien tiene dudas, escríbanlas en el grupo para que las personas directamente se las solven, ¿ok? Hazel, okay. Dime. Okay. Con el grupo pasado, lo que nosotros discutíamos en la plataforma es que muy seguido a veces no lee correctas las respuestas, pero es por una simple puntuación, coma, mayúscula, punto. Así que solo quería como recalcar eso. Sí. Porque sí, yo he sido una de las que me frustré horrible y al final solo era un punto que no me dejaba pasar. Yes. Miren, les voy a ser bien honesta. Cuando sea así, escriban en el momento, porque si ya aprobaron de todas las formas, escríbanlo porque puede ser error y así no se frustran, ¿ok? Chivísimo. ¿Alguien con otra pregunta? No. Ok, question for you. How was the class today? ¿Cómo sintieron la clasecita el día de hoy? Excelente. Excelente. Diferente. ¿Le gustó rara la clase o nice? Cuéntame. Nice, very nice. 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 Ya van a ver, chicos. Yo siempre les digo a mis alumnos que al final, no sé si ya se los dije a ustedes o al grupo pasado, pero al final yo creo que van a estudiar y se van a conectar porque van a decir, hoy con qué lo que era nos va a venir a salir la ticha. Se los prometo que se va a hacer su pensar. Chicos, another question. Meaning of the verb to be? Ser, ser, estar, estar o parecer. Ser, estar o parecer. Ay, esos son mis niños. 10 de 10, chiquillos. Bien. Chicos, espero de verdad que les haya gustado la clase, que cualquier cosita estén pendientes, escríbanme cualquier cosa, ya tienen mi número. Solo por favor díganme su nombre o su apodo con el que me dijeron y por favor díganme de qué horario son para yo saber, porque no tengo lo mismo que los otros grupos, ¿verdad? Entonces así, tipo 11 pasadas van a ver la presentation y el video. Entonces cualquier cosita escríbanme y aquí estoy, chicos, para ustedes. So it has been a pleasure, I'm going to see you tomorrow and take care. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.